El Andrés Hurtado, alias Chibolín, un tipo con miedo, ha cambiado. Esta semana nos enfrentamos, o el INPE se enfrenta a un tipo déspota, un tipo amargado, un tipo prepotente. A ti por difamación, porque tú no sabes. Tú me tocas, tú me tocas, y yo te desgracio, tú me tocas algo que no es. ¿Y quieres hacer tu show? Me vas a conocer quién soy. Se filtra un audio de un Chibolín seguro y desafiante. Y es que Andrés Hurtado estaría siendo protegido en prisión para que no hable y no delate a poderosos funcionarios y hasta la misma presidenta Dina Boluarte. Es de Andrés Hurtado, que ya está quedando en evidencia que utilizaba pues su programa de televisión para lograr luego favores de una serie de entidades del Estado, ¿no? A veces parece esto la República del Chibolanato. Y es que Chibolín maneja demasiada información que podría hacer caer al mismísimo gobierno. Y así lo revela Beto Ortiz. Si has observado el desarrollo del caso, Juan, sabrás que Andrés Hurtado está considerando someterse a una colaboración. ¿Qué repercusiones podría tener eso en la política y en el gobierno? Gravísimas, porque estamos viendo cómo los tentáculos de Andrés Hurtado cada vez son mayores, ¿no? Y representa, pues, un estilo lamentable de parte de algunos políticos que, en lugar de usar actitudes propias de la política para llegar a la población, buscan una intermediación fácil, atajos como estas a través de Andrés Hurtado, que ya está quedando en evidencia que utilizaba, pues, su programa de televisión para lograr luego favores de una serie de entidades del Estado, ¿no? A veces parece esto la República del Chibolanato, ¿no? O sea, porque Chibolinato sería. Chibolinato, claro, ¿no? claro. El Chibolinato. Bueno, pero sí, parece que en el poder hay algunos rostros de preocupación. Hay muchos. Sí. Hay muchos. Sí. Mira, a todo nivel. Es lamentable señalarlo. Hay bastante preocupación en el ámbito político, empresarial, mediático. Uh-huh. Entonces, obviamente, también hay que ver el lado de la protección del individuo, de Andrés Hurtado, por todo lo que sabe. Y es necesario acelerar también el proceso para que esto no se caiga, sea por cansancio o sea por argucias. Es cada vez más difícil, ¿eh? Es cada vez más difícil porque las fuentes empiezan a cerrarse, la información se vuelve escasa, ¿no? Quería comentarte otro tema, y es el tema de la ley 8923, que es una ley un proyecto de ley todavía que ha presentado los congresistas Elvis Vergara y Adriana Tudela. No sé qué tienen en común, son dos personajes bastante diferentes, pero el proyecto de ley básicamente propone el pase al retiro de oficiales de la Policía Nacional por una única vez, de manera excepcional, sin importar ni el grado ni la antigüedad de los policías. Este proyecto extraño, ¿no?, pretende pasar a retiro por lo menos a unos 500 policías. La primera pregunta sería, ¿quién va a decidir a quién se bajan? ¿No? ¿Y con qué motivación? Pero el proyecto ha ido a manos de la Policía Nacional y por supuesto, los mandos policiales han estado totalmente a favor. Ha ido también a consulta al MEF y el Ministerio de Economía ha dicho que no tienen el dinero para pagar las CTS, que serían como 50.400 soles en CTS que el Ministerio no ha presupuestado. Sin embargo, claramente se trata de un proyecto destinado a bajarse a los policías incómodos, a los policías que investigan casos como el de Nicanor Boluarte, casos como el de Vladimir Cerrón, casos como el de los Rolex. Entonces nos bajamos de esa policía, ya nos bajamos al grupo especial de la Fiscalía, ahora nos bajamos a todos los policías que nos estorban y la Policía Nacional de Perú se convierte en una policía política, en una policía oficialista, ayayera, ¿no?, y peligrosísima, porque podríamos llegar a los extremos de Maduro sin ir más lejos. Mira, la congresista Adriana Tudela acostumbra a socializar sus proyectos de ley y anunciarlos en las redes sociales. Y yo me entero
por ti de esta situación. O sea, está bien caleta, ¿no? Está bien caleta, ya hay algo anómalo. En segundo lugar, que la policía se preste a ir en contra de lo que ellos exigen, que no se metan en sus fueros y que ellos deciden y que por ley le permitan hacer una saca de 500 personas. Mira, yo he sido miembro de la Comisión de Defensa y de la Comisión de Inteligencia durante 3 años. Y no es costumbre que por medio de una ley se proceda a hacer una saca, porque eso es lo que va a suceder. Es una poda para con intencionalidad política, obviamente. Claro, ¿no? Mira, es simplemente, no se está tomando en cuenta la edad, no se está tomando en cuenta grado, los méritos, el grado, nada, simplemente lo saco. No, esa es una ¿quién barbaridad. Decide? Claro, ¿quién va a decir? ¿El comando actual? ¿Los regatoneros? O sea, ¿quién? Los reggaetoneros, los que bailan perreo, con las suboficiales. No, pues, o sea, eso simplemente, no, pero sobre todo es una barbaridad en un contexto. Es peligrosísimo. Pero tú te, mira, la estructura jerárquica de la policía o de cualquier fuerza armada es bien vertical, ¿no? Y por otro lado, si existe una planificación, hay gente que en estos momentos ya está operando contra el crimen organizado. Y proceder a sacar a diversos oficiales de una manera tan arbitraria es como que saques pues de una pared ladrillos, ¿no? Los claro, pero además no hay que ser adivino, Juan, para establecer a quiénes van a sacar. A los que son incómodos. Van a sacar a los que llegaron al condominio Míconos, a los que siguieron al cofre, a los que investigan a Nicanor. A todos. A eso lo van a sacar. Inclusive a los que de una u otra forma están reclamando mayor profesionalismo y cosas por el estilo, ¿no? Van a sacar a todo aquel personaje incómodo. Y es una pena que el Congreso se preste a eso, ¿no? Y es una torpeza. ¿No? Porque realmente ni siquiera son inteligentes o estrategas, es un proyecto de ley burdo, ¿no? que digamos se le ve el fustán, se así nota es. Claramente cuál es la intencionalidad. Y que lo sustenten, ¿por qué no lo sustentan los parlamentarios? ¿Por qué lo hacen de manera caleta? ¿Cuál es el sustento? Mira, ese es otro de los problemas de este parlamento y lo digo también como conciencia crítica, ¿no? He visto más de un caso porque yo consumo política todos los días, me veo los plenos. Entonces, le preguntan al autor de una ley por qué hizo eso, sus propios colegas, y no saben. O sea, ¿quién les está entregando, aprovechándose de su orfandad política o de su falta de criterio, su falta de preparación, los proyectos de ley para que ellos se conviertan en mesas de debate? Alguien les manda los claro, Word, ellos simplemente por lo WhatsApp. Colocan. No, pues. Y lo firman, ¿no? La Comisión de Defensa legisla en el ámbito de defensa, pero también fiscaliza. Y no es función de ellos estar detrás de algo que siempre del lado de las Fuerzas Armadas y Policiales les ha exigido que no se metan en la forma como ellos administran los ascensos y todo ese tipo de cosas. Así que esa ley es anómala desde cualquier punto de vista, ¿no? Vamos a estar muy atentos a ver qué más pasa con eso. Los rumores en los pasillos judiciales el día de hoy han sido intensos en el sentido de que Andrés Hurtado estaría considerando seriamente someterse a la colaboración eficaz, cosa que es bastante peligrosa en su caso. Vamos a seguir con el caso Chibolín. Bueno, cada día más personajes en esta interminable trama de Andrés Hurtado y los rumores en los pasillos judiciales el día de hoy han sido intensos en el sentido de que Andrés Hurtado estaría considerando seriamente someterse a la colaboración eficaz, cosa que es bastante peligrosa en su caso, porque, bueno, ya hemos visto en nuestra pizarra cuántos poderosos están involucrados. Pero, imagínense, todos esos se los ganaría enemigos, más o menos como yo. Pero el tema es que la pieza clave aquí no es tanto Jimmy, y sí más la jueza Vidal, la jueza Chibolina. Porque hay una situación muy rara y muy confusa en el caso de ella, ¿no? Se le separó, luego se le admitió el amparo, cuando iban a hacer el cambalache de volverla a ungir, hubo un apagón, ¿no? Y se ha quedado un poco en el limbo, se ha quedado flotando en el espacio la jueza Chibolina. Yo creo que si ella no retorna a su despacho, lo más probable es que la cárcel termine por quebrar la voluntad, al parecer no tan férrea, ¿no?, de Andrés Hurtado, que no ha resultado ser precisamente un personaje muy estoico, a pesar de que se jacta de sus orígenes humildes, ¿no?, en el Callao y qué sé yo, pero la cana quiebra al más bravo y parece que él está ya considerando empezar a cantar. Que Javier Milei, el dueño de la empresa Lomas Doradas, más conocido como
chifa en toda esta trama de Andrés Hurtado, debía desde el día 2 de octubre haberle pagado al Estado 1 millón de soles, que es la caución que estableció el Poder Judicial para concederle una comparecencia con restricciones, vale decir, para no mandarlo a la cárcel. Javier Milei se ha negado a pagar, aduciendo que no tiene el dinero, y solamente entre el 13 y el 18 de octubre, o sea, ahorita nomás, su empresa ha facturado 1.400.000 soles en una semana. Imagínense ustedes si Javier Milei no tendrá el millón de soles que le pide el Estado como caución. Que no le dé la gana de pagar, es otro tema. ¿Quiere decir entonces, Rosa, que las cauciones son, digamos que, discrecionales, voluntarias? Uno puede pagarlas, no pagarlas, da lo mismo. No, no es posible. Si te imponen una caución y te dan, por lo tanto, la posibilidad de llevar tu proceso, la investigación en libertad, tienes que someterte a las reglas que te impone el juzgado. Y esa regla es el pago de una caución. Por lo tanto, esta tiene que ser depositada en el Banco de la Nación como así lo han ordenado. Anoche, el programa Cuarto Poder hizo pública una videollamada entre Iván Siucho y su entonces abogado Mateo Castañeda. El video lo que muestra es básicamente que efectivamente el doctor Castañeda le pidió a Iván Siucho que se echara la culpa, por decirlo de alguna manera, del dinero que había encontrado la policía en su despacho. Veamos. Hello. Doctor Mateo, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, doctor, acá un poco preocupado porque me he reunido ayer con mis hermanos. Pues usted sabe que ya el doctor Claudio se ha puesto pues ya como el tema del lavado activo, se ha personado. Y tu abogado ya se personó. Sí, se ha personado para lo del lavado de activos, doctor. Me quiere cobrar $35,000, doctor. Yo le he dicho, ¿cómo me va a cobrar si ya todo eso ya está pagado con el doctor? Puta, encima, mira, yo en verdad lo que hemos podido hacer pues es todo, ya no tengo más plata, le he dicho, ¿no? Y me dice, no, pero puta, mira, no se ha avanzado nada, yo todavía no termino de leer los tomos. Pidió la postergación, pero al momento de hablar, pues, doctor, me dijo, pero le expliqué todo, usted sabe cómo tiene que ser, ¿no? Con el abogado, él es de confianza, yo le expliqué todo cómo había sido, lo que yo le había dado para los peritos, y ya. Bueno, entonces, pero le dije también lo que yo le había firmado el recibo, lo que yo le había firmado el recibo de los 15,000 soles y que yo no tenía cómo sustentar eso, ¿no? Mira, Iván, no es bueno que hablemos por teléfono. Ya. Sí, también, y lo conversamos. Ya, pues, doctor, que no sé qué hacer ahora, doctor, tengo un problema. Puta, la familia está que me jode. Busquemos una solución, pero no por teléfono, te repito. Ya, doctor, ok, perfecto. Yo estoy acá todo el día. Ya, listo. Búscame. Ya. Bueno, probablemente este año, estos últimos años, Rosa, los abogados han terminado por una y otra razón en el banquillo de los acusados. Nunca antes habíamos asistido a este fenómeno que no sé si es exclusivamente peruano, creo que no. Pero el doctor Castañeda estuvo acá hace cosa de un par de meses contándonos toda su verdad, pero parece que no era toda. Porque esta videollamada por lo menos revela unos temores inexplicables en el caso de Castañeda. Beto, esta es una reflexión que la he venido teniendo en los últimos tiempos, desde sobre todo en los últimos en los que estoy litigando de forma, digamos, bastante más intensa. Hay una equivocada percepción en cuanto a qué debes esperar como cliente de un abogado. Y por eso es que hay que decirle al cliente claramente, soy abogado, voy a ser tu mejor defensa dentro de lo que la ley me permite. Los abogados no somos arregladores, los abogados no somos relacionistas públicos. Los abogados no son bomberos que van al incendio. No somos bomberos. Claro. No, como en la clínica de Chibolín, ¿no? Que había un bombero tratando de apagar un incendio. Los abogados, y tampoco es nuestro trabajo. Yo vengo para opinar contigo, pero eso de llevar nuestros problemas a
canal a la prensa, a la televisión, para poder con eso generar presión en los operadores de justicia tampoco es correcto. Entonces, sí creo que esta mala experiencia con algunos colegas tiene que hacernos reflexionar a todos los abogados. Sobre todo porque de tal manera que reencaminemos nuestro trabajo. El resultado de este pedido absolutamente irracional de Mateo Castañeda, exabogado de Dina Boluarte, no se olviden, le encuentran un dinero que no puede explicar y le pide a un cliente que diga que él se lo pagó y el cliente accede y firma y luego se arrepiente y recula y entonces es... Ahora es Iván tan, estaba ahí tratando chicha, de obtener, ¿no?, su prueba, ¿no? De obtener, claro, su pero ¿no te parece que es un ejercicio chicha del derecho? Es, sí, es... Ahí el doctor efectivamente ha tenido un exceso de confianza en su cliente, pues que lo ha desbordado, ¿no? O sea, es que eso no se hace, no se hace, porque no hay forma de que tú puedas justificar nada si eres el abogado. Tú tienes que hacer lo correcto. Vamos a ir ahora a unas declaraciones del ex asesor de Pedro Castillo, Henry Simabukuro, que ha afirmado categóricamente que Andrés Hurtado le enviaba regalos a la presidenta Dina Boluarte y ha puesto como ejemplo puntual el vestido amarillo con el cual la señora Boluarte asumió la presidencia de la República. Este es un tema que nosotros ya hemos tratado antes y no es que el vestido sea tan relevante. Lo que pasa es que hay que establecer con claridad si hubo o no hubo algún tipo de dádiva o prebenda. Y creo que hay una confusión de vestidos, Rosa. Hablemos de moda. Porque Simabukuro habla del vestido amarillo de la presentación o de la asunción al mando y... La propia diseñadora, Maritza Mendoza, ha confirmado que ella le hizo el vestido del 28 de julio del año pasado. Entonces, me parece que acá hay una pequeña confusión, porque nosotros hemos mencionado a Maritza Mendoza como una amiga de Andrés Hurtado, pero el hecho de que Maritza Mendoza sea amiga de Andrés Hurtado y le haya hecho el vestido del año pasado... No, no significa el azul. El azul. No ese, sino ese. ¿Cuál te gusta más? Bueno, la cosa es que el azul es de Maritza Mendoza, ¿no? ¿Y es de este año o es del año pasado? Es del año pasado, ¿verdad? Este año se vistió de blanco. Es verdad. Con su vestido largo. Claro. Uno se viste de blanco cuando se siente flaco, ¿no? Tú lo sabes, porque estás de blanco. Vamos a escuchar primero lo que dijo Simabukuro, para ver en qué momento se confundió. ¿Usted se ratifica en el hecho de que ese vestido amarillo fue obsequiado por Chibolín? Bueno, claro que sí. Me rectifico porque el informante nos ha dicho que el señor Andrés Hurtado ha comprado no solo vestidos, otras cosas más, y se le ha hecho llegar a la mandataria o a sus allegados. Yo no he dicho en ningún momento en la entrevista que él entregó en sus propias manos. Ahora la mandataria es la que tendría que presentar algunas boletas o facturas, de repente no solamente prendas, de repente relojes o carteras. Es lo que tendría que ella presentar ante los medios. Bueno, a ver, el titular dice regalos de Hurtado y lo que estamos diciendo acá es que no está probado que sean regalos de Hurtado. La señorita tituladora me desafía, ¿no? Me contradice al aire. Yo estoy tratando de explicar que ese vestido amarillo no se lo regaló Andrés Hurtado. Y ese vestido azul se lo hizo Maritza Mendoza, pero no nos consta que lo haya comprado o se lo haya mandado como regalo a Andrés Hurtado. ¿Hay una relación entre Maritza Mendoza y la diseñadora de Andrés Hurtado? Sí, son amigos, sí. ¿Eso hace que él sea el autor del regalo? No necesariamente. ¿Eso hace que el vestido sea bonito? Tampoco. Pero el asunto es que Simabukuro insiste en que es el vestido amarillo. Y yo recuerdo perfectamente que en este programa, hablando justamente de ese vestido amarillo patito, a mí me mandaron el dato exclusivo de que era Carolina, el vestido Carolina, ¿no? Que es una marca nacional, y yo, ignorante en el tema, dije Carolina Herrera. Brincos diera. Bueno, ahora sí se viste Carolina Herrera. Hace poco estuvo con el clásico vestido ese de cuello alto. Pero en fin, el asunto es que, Rosa, una presidenta no puede recibir ni un caramelo, ¿verdad?
No puede recibir dádivas, no puede recibir dádivas, y ojalá ya lo haya comprendido, porque incluso los regalos que se dan en su condición de presidente de la República deben ser registrados. Llegan embajadores, llegan presidentes, se entregan presentes, pero son regalos a la presidencia de la República. A la institución. A la institución que ella represente, que ella encarna. Y esos deben ser registrados y quedan. O sea, los retablos, los mates, todas las cosas que le traen al presidente, cuadros, no son para él. No. No, o sea, no, no acaba el mandato y te los llevas. No acaba el mandato y te los llevas, ¿no? Mm. Eso es de lo más indecente incluso, y ahora contrario a las reglas. Ok. Maritza Mendoza ha declarado sobre este vestido en particular. Uh-huh. Escuchemos a la diseñadora. Hola Maritza, quería hacerte una pregunta. ¿Usted ha diseñado un vestido para la presidenta Dina Boluarte? En algún momento quizás sí, como cualquier otro diseñador que también me imagino que se compra, como cualquier persona que viene, ¿no? Quizás, o uh-huh. En realidad sí lo hizo. Es que en algún momento la tienda es libre de que puedan venir a consumir. Como te explico, yo no estoy todos los días en la tienda. Esta es una tienda donde puede venir y consumir lo que usted compre, ¿no? Claro, pero dado el caso de la presidenta, o sea, no claro. El cliente tampoco, ¿no? Claro, en algún momento sí, yo no niego que no, sí, pero son remotos, o sea, no es que yo esté constantemente 24/7 tampoco, eso no. Uh-huh. ¿Y en qué año? Como tengo a todo el mundo atendiendo, o sea, no solamente a la presidenta, sino también a otras personalidades del medio político y también del espectáculo. Yo la conocí el año pasado. ¿Y para qué ocasión fue ese vestido? Fue para el 28 de julio. ¿Y estuvo valorizado en...? ¿Se puede saber? Claro, usted puede entrar a la SUNAT y puede verificar los costos que se les brinda. O sea, no son en dólares, son en soles. Y un aproximado de un sastre puede salir desde los 700 hasta los 1.200 soles. O sea, no más de ello. Lo cual, porque es un sastre, ¿no? No tiene nada de malo. La señora fue, se compró un vestido de 1.200 soles, que tampoco es oh, wow, ¿no? Es un vestido normalito nomás. Y la señora dice, fue remoto, ¿no? Esa parte no entendí. Quizás es una compra por internet, ¿no? Está lejos, es una compra remota. Virtual. Virtual. No lo sabemos, pero en todo caso creo que hay temas mucho más importantes que los vestidos de la señora Boluarte. ¿Me estás diciendo intrascendente? No. Lo soy.